Cambiar de tema, sorprendió a la cantante y actriz mexicana Thalía a unas madres hispanas. Allí nos habló de su nueva imagen y también de sus hijitos, que están hermosos. Vamos a Nueva York, Daniela Polanco nos cuenta. Y con nuevo look llegó Thalía a este evento, y es que vuelve a ser portavoz de una campaña de pañales para bebés y sorprendió a estas madres hispanas. Muy contenta de poder estar aquí, que ustedes también sean parte de esta celebración, porque bueno, pues como latinas, como madre, pues es increíble formar parte de esta gran sorpresa, ¿no? Para estas mamás nuevas. Eres un ejemplo para todas estas mujeres latinas aquí, principalmente viniste de forma especial y todas se quedaron así anonadadas porque no sabían que venía. ¿Cuál es el mejor consejo que le puedes dar a todas las latinas? Mira, como madre, te digo, bueno, saber en estos momentos que la economía pues está un poco fuerte, está de mucha crisis, saber que hay compañías grandes que se preocupan por nosotras, ¿no? Thalía, cambiando un poquito, estás rubia totalmente, cuéntame de este cambio así drástico. Nada, ya viene el verano, hay que divertirse, hay que, ¿no?, pasarla rico y nada, un veranito así, que se siente el sol, que se sienta la playa. Vimos que estuviste espectacular con tus bebés, lo presentaste obviamente en fotos. Mira, yo me sorprendí porque, bueno, fueron unas fotos que hicieron de paparazzi que realmente yo jamás me di cuenta, te lo prometo. Yo siempre estoy alerta y siempre estoy como que nunca me di cuenta. Y ver que de pronto estaban ahí mis hijos en todos lados me dio mucha sorpresa. Entonces, se veían muy bonitos. Entonces, las puse en mi Instagram y nada, eso fue la noticia, ¿no? En Nueva York, Daniela Polanco, Primer Impacto.